saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy es un programa sumamente especial. Nuestras invitadas han sido parte de La Librería Mediática casi desde sus inicios. Nosotros seguimos la carrera de ellas desde hace muchos años. Es realmente una familia muy especial. Y yo quería empezar el programa diciéndoles, leyéndoles, del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, esto, El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Tan bello. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Ay, la familia hermoso. De ustedes, desde la abuela, tu amor, las niñas, las nietas, los nietos, son un mar de fueguitos. Ay, ¿verdad? Hermoso. Sí, en verdad. Es bello, verdad, y es bello sí. Que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que es bella desde la entrada, que es tan parecida a ustedes, tan libre, tan abierta. Y yo quería, ustedes siempre están tan orgullosos de la historia familiar, y además son siempre tan respetuosos del público al que se deben. Y eso es bello, eso es precioso. Sí. Entonces yo quería empezar por ese amor tuyo por Jorge Godoy, que vemos las fotos que vamos compartiendo durante el programa, ese amor de él por su mamá claro, muralista, su mamá de esa época de Frida Kahlo. Sí, señor. Cuéntanos de la importancia de eso como generador de toda esta familia. Fíjate, él partió hace tantos años, es como si estuviera vivo. Yo siempre digo, parece que estuviera aquí con nosotros. Y está, y realmente está, y para nosotros también. Siempre lo vemos así. Él está ahí, por ahí, en cualquier parte. Él está presente, la presencia, ¿no? Presencia y ausencia, ¿no? Pues fíjate que yo conocí a Jorge cuando era una chama. Yo trabajaba en Televisa, hoy Venevisión. Era la estrellita de Venevisión. Yo tendría como 19, 20 años. Llegó Jorge Godoy, mexicano, ¿verdad? Llegó este mexicano, a Venezuela, a Televisa, cuando Televisa había quebrado, que eso fue como en el 56, 57, quebró Televisa, entonces vienen algunos productores para ayudar un poco aquí a levantar este canal, ¿no? Y ahí conocí a Jorge, y esas cosas de la vida, ¿verdad? ¡Pac! El encuentro, nos enamoramos. De pronto nos fuimos, porque la historia es larga, pero uno puede contar la historia, imagínate todo el tiempo en televisión, ¿no? En el 58 nos fuimos a México y bueno, allá nacieron nuestras hijas, Nayeli, la mayor, y Citlali, la que sigue, son dos hijas. La mamá de Jorge, la primera mujer muralista mexicana, Aurora Reyes, muy amiga de Diego Rivera y de Frida Kahlo, ¿no? Tuve pues la dicha de vivir con ella, porque nosotros llegamos a vivir a su casa, vivimos primero en su casa y después ella construyó una casita para nosotros en el jardín, que era un jardín como este grande, dividió el jardín para sus dos únicos hijos, uno para el hijo mayor y el otro para Jorge. Y entonces, bueno, yo viví en México casi 15 años. Imagínate, casi 15 años. Casi 15 años. Sí. Y después viene la historia de Galería Viva México. Y después aquí. Viene la historia de la Galería que eso Viva es un ícono en el devenir cultural de Venezuela, es un ícono y todavía uno lo recuerda. Sí, señor. Marcó, dejó marca, dejó ahí una pauta y un vacío de todos modos también. Sí. Porque tú decías en una entrevista que te hicieron que antes había promotores de arte y ahora eso como que se fue desfigurando hacia los marchands d'art,
que es los mercaderes del arte. Sí, señor. El promotor. Uy, una cosa ahí. Que ahorita una oruga nos interrumpió. No, esa oruga va a ser mariposa dentro de poco. Claro, eso es suerte. Eso es suerte, además, imagínate. Suerte, sí. La Galería Viva México recibió a los más grandes artistas cantantes. Era un centro cultural en sí mismo y realmente era un hito cultural. Era un sitio al que la gente le gustaba ir, al que le gustaba pertenecer, al que le gustaba estar allí. Así es. Entonces, había una gran diferencia entre ese promotor cultural que iba más allá de que simplemente se vendieran los cuadros y ganar una comisión, a realmente apoyar a los artistas que allí iban. Sí, señor, artista en general. Él no era un marchand de arte, él era un promotor del arte, que era lo que yo te dije la otra vez, que estos marchands de arte o promotores, el marchand de arte se convirtió hoy día como en ¿cómo se llama eso que llama? Curador, ¿no? Curador. Sí. Jorge era más que curador, porque Jorge hacía todo en la galería, porque no solamente atendía y arropaba a todos esos jóvenes valores, artistas plásticos que empezaban en aquel momento, sino que también promocionó mucho la música, promocionó el arte en general, porque él fue director de teatro, él fue también gente de teatro, ¿no? En primer lugar fue gente de teatro. Sí. Entonces, bueno, y por ahí hay una foto de las que vemos que está hasta Ali Primera cantando allí en la galería. Ali Primera fue de los primeros que cantaron allí en la galería. Y está, ¿cómo se llama? Nuestra Lilia Vera. Cantaba mucho. Lilia Vera se acuerda, pero cantidad de lo que fue la Galería Viva México, ¿no? Y entonces la galería se convirtió como una peña. Todos los domingos hacíamos los recitales, ¿no? O los domingos y los días de inauguración. Pero fíjate tú qué vitalidad la de Jorge. Se inauguraba casi que cada mes una exposición. Sí. Y hoy día lo pensamos, pero qué bárbaro, demasiado. Era muy hermosa esa galería. No ha habido una galería así después de Viva México. Y fíjate que él valoró mucho la obra de papel, que eso fue precisamente lo valioso de él, ¿no? Porque aquí en aquella época la obra de papel no la tomaban muy en cuenta, el dibujo, la serigrafía, la litografía. Sí. Hasta la fotografía, ¿no? De hecho, el emblema, el dibujo de la entrada era una... Un zapata mexicano. De posadas, ¿no? Sí, de posadas. Uh-huh. Y de los primeros que expusieron a esta galería, que no quería, Jacobo Borges no quería exponer sus dibujos. Ahí le daba como pena exponer. No, y Jorge llegó ahí a su casa y a buscar, vamos a exponer los dibujos. Porque él les ponía pinturas, pero dibujo no. Sí. Entonces era valorar un poco esa obra de arte que no, porque aquí, tú sabes, se compraba el cuadro de la, ¿cómo se llama? Óleos, ¿no? La pintura, sí. ¿No? Pero un dibujo, una serigrafía, una litografía, eso no valía. Bueno, ese fue el valor que tuvo. A hacer una cosa, Aura. Ahora vamos a entrar a tu casa. Tengo una gran curiosidad de ver cómo es tu casa, porque siempre he visto las fotos tuyas en la ventana, por ejemplo, con Francis Rueda. Ajá. Y me imagino que es una foto muy bella. La foto es en la cocina con las muchachas. He visto muchas fotos. Una casa modesta, pero con mucho amor. Muy hermosa, hay muy mucho amor. Ahí vamos a contar en la próxima parte del programa cuál es el significado de los nombres de las hijas de Aura Rivas y de las nietas y nietos. Y vamos a hablar de otras cosas ya más cercanas a esta época, su Premio Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro. Ahora es que nos queda material para desarrollar en este programa en el que compartimos con Aura Rivas. Ya venimos con más de la librería mediática. En La poesía es un caballo luminoso, de Gustavo Pereira, él dice sobre hablar en poesía. Los guaraos llaman al remolino Jo Muni, que significa agua loca, agua imposible. A la luna llena o plenilunio, Jo Muramura, que quiere decir agua resplandeciente. Al arco iris le dicen Jubanacico, culebra con collares. Aura a sus hijas las llamó Citlali y Nayeli.
Y eso también tiene su significado, ¿cuál es? Claro, esos nombres, por supuesto, que me los ayudó a conseguir mi suegra, Aurora Reyes, ¿verdad? Nayeli, que es la mayor, es un vocablo zapoteca, que quiere decir te quiero, Manda. Te amo. Mm-hmm. Es na, este, y Yeli es quiero o amo, en zapoteca. Y Citlali es estrella en lengua náhuatl. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, no, es precioso! ¡Ay, no, ustedes son bellas por todos lados! Eso es increíble. Fíjense una cosa. Aura me dijo una cosa que a mí me consoló mucho cuando se nos fue Carlos Márquez. Ella me dijo, es que Carlos se fue de viaje. Se fue un viaje y está en un viaje y está en un viaje. Yo por eso esta mañana no conseguía el libro de lo que me tocó vivir de Carlos, que quería tenerlo aquí presente. Con el recuerdo para él, su libro tan bello que él quería tanto. Y quería preguntarle precisamente porque inolvidable fue la obra con la que Carlos se despidió de los escenarios. Sí, señor. Y Julio Cortázar habla aquí de cuentos inolvidables. Julio Cortázar aquí como lector, Carlos allí contando su vida. Para ustedes tres, ¿qué momento ha sido inolvidable? Porque yo a ustedes las tengo como retratadas en diversos momentos para mí, como espectadora, en diversos momentos. Cuando yo te veía a ti como una cosa inalcanzable, ay, ahora arriba, ay, tal. Y ahora pensar que nos queremos, cuando te empecé a ver a ti haciendo esas cosas tan hermosas y decía, oye, ¿cómo va surgiendo otra generación, tú con las producciones? Para mí ustedes han marcado momentos inolvidables en mi vida, pero yo quisiera saber, para ustedes, en el teatro, ¿qué momento ha sido? Que ustedes digan, ahí yo pasé a hacer tal cosa, o esa obra me marcó, o la recuerdo con especial cariño. Es difícil escoger una sola cosa, pero algún momento inolvidable que ustedes quieran compartir. A ver, no sé. A ver, ¿cuál es? ¿Quién? Mm-hmm. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, para mí el teatro ha sido como de una terapia, ¿eh? En verdad, el teatro para mí, yo no lo puedo dejar, ¿no? Y me ha marcado bastante en mi vida. Cuando yo hice, por ejemplo, lo que dejó La Tempestad de César Rengifo, estaba recién muerto mi marido, Jorge. Y esa obra la dirigió Cabrujas y fue una escenografía de Jacobo Borges. Y había una parte de La Brusca donde tenía que llorar y no me salía el llanto, y no me salía. Y estabas ahí, no te salía. Y estaba ensayando y tenía que dar esa parte pues en los ensayos y no me salía porque estaba atorada. Me dijo Cabruja, tranquila Aura, algún día te va a salir, eso va a salir solo ahorita porque estás atorada con la muerte de tu marido. Y así fue, un día cualquiera me salió el llanto y ya está la obra, ya ahora sí, listo, estás listo tu personaje, ya no ensayamos más esta escena. Entonces, esa obra me marcó mucho. Claro, y con esa obra yo hice, en verdad, un buen trabajo, puesto que fui premiada por varios, ¿no? Tanto por Critben como por el premio municipal, en fin, ¿no? Me costó trabajo la obra, pero me marcó. Ese es un momento así inolvidable para mí, por esa connotación, porque está implicado ahí lo personal, lo mío personal, lo de mi marido. Fue tu personaje consentido durante mucho tiempo. Mucho tiempo y hasta la fecha. Yo no permito que ninguna otra haga La Brusca. Bueno, yo me creí La Brusca. Imagínate tú que Francis, que la hizo posteriormente, hace como 4 o 5 años. Y yo, Francis, mi amiga, ¿por qué hiciste? ¿Por qué me quitaste mi Brusca? Qué cosa, ¿verdad? Uno se clava. Bueno, son las cosas. Esa es la anécdota inolvidable. Púnchale, es un poco difícil, pero creo que para mí algo que me ha marcado bastante justamente cuando logramos estar todos en la familia en el Galpón del Arte. Uh-huh. Porque el Galpón del Arte inició en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, y si bien estábamos todos físicamente, pero no estaban todos integrados, ¿no? Porque los pequeños eran muy chiquitos, tenían un año y pico, 2 años, y Saima sí era mayorcita, tenía 8 años, entonces Saima sí estaba integrada en los talleres que dábamos allá, ¿no? Pero hace relativamente poco, que será como 5 años más o menos, que entonces ya Jorge, el menor, que es el menor de todos y es el único hombre de la casa, ¿verdad? de los Godoy, ya Jorge se integró como operador de sonido, sonidista en todos nuestros
eventos tanto de sala como de calle. Zaima este, integrada escénicamente conmigo. Mariana inició también de niña conmigo en el Ítalo venezolano y después, bueno, la que tuviste en Tejido con Humor. Con Ella se fue desligando de la cuestión escénica, pero entonces se quedó en el diseño y operación de luces. Entonces, Nayeli, la asistencia, digo, la producción, sí, y todo esto. Entonces, ese momento en el que todos la familia ya somos el galpón del arte, para mí es hermoso, sí, ¿no? Hermoso e inolvidable, porque de aquí adelante se convirtió en una agrupación familiar. Exacto. De plano, ¿no? Ahora, como actriz, no sé, no tanto lo que yo haya hecho con mi propia agrupación, que tengo algunas cosas, ¿verdad? Pero más probablemente el proceso con Diana Volpe, uh-huh, como directora, tanto en Celebración, que fue la primera cosa que hice, como logró ella en dirección sacarme una madre muy, muy fuerte, muy ruda. Ese mismo año, en contraste, hice El día que cambió la vida del señor Odio con La Vacante. Entonces era muy simpático. Fue muy premiada esa obra, muy, sí, premiada. Y fue muy simpático para mí, que estábamos en temporada del señor Odio y al mismo tiempo Celebración. Igual tuvimos El Señor Odio y Piel Mercurio, que eran dos cosas completamente duras, las aquellas, y El Señor Odio era grato, era, uh-huh, y salir de uno y entrar a otro era uh-huh, muy fuerte, y ahí me fortaleció como actriz, pues me sentí, sí, así como, bien, ahí estoy, puedo salir de una y entrar al otro, claro, sin un problema. Y tú eres brava como productora. Les bueno, exige mucho. No, tengo poco tiempo realmente en esto de la producción, como 6-7 años. Y he estado aprendiendo mucho. Más bien ese carácter lo puedo sacar de mi hermana, lo he aprendido bastante para hacer las cosas con excelencia, rigor. Pues, con rigor. Sí. Pero en cuanto a teatro así, creo que es un momento bonito lo que cuenta mi hermana cuando estábamos todos, cómo hemos logrado estar todos, toda la familia, en una misma obra. Sí. Por ejemplo, El secreto de Grigilda. Uh-huh. Entonces hay un momento que a mí me marcó mucho. Nos presentamos en la Biblioteca Nacional y ya nos íbamos todos en un carro, un solo carrito que tenemos mi esposo y yo que tuvimos. En ese carro metemos toda la escenografía y ahí cabíamos todos. Todos muy ñuñados, pero tanto que nunca pudimos tomar una foto, pero ese momento fue un momento muy, muy hermoso. Bueno, de esta familia podríamos hacer nosotros libros como este, Historia de una biblioteca, de Thomas Abraham, que es un libro muy interesante porque va de Platón a Nietzsche, va recorriendo toda la biblioteca. De todas estas experiencias, yo creo que sería sumamente interesante escribir un libro. Tiene muchas fotos, tiene muchos recuerdos, y creo que sería muy interesante que esta historia quedara reflejada en un libro. Bueno. Yo estoy buscando, a mí me gusta mucho hacer de vez en cuando entrevistas en las que los libros me dicen las preguntas, ¿no? Ajá, y entonces elegí de Wislawa Szymborska, del Amor Feliz y otros poemas, una parte de un poema que se llama Algo Evidente. Henos aquí. Amantes desnudos, bellos y mucho para nosotros mismos, solo cubiertos con hojas de párpados, recostados en una noche profunda. Para cambiar de tema y pensar en algo que dice Sábato, en La Resistencia. Este fue un libro que a mí me marcó mucho porque yo empecé a leer a Sábato como todos con El Túnel, ese libro que atormenta. Ah, sí. Y entonces, cuando veo aquí en La Resistencia, me pareció muy hermoso comenzar, y yo creo que así deberíamos comenzar nosotros siempre cada proyecto. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Cuando uno ve el trabajo de ustedes, uno dice, si hay esperanza, porque uno a veces ve unas obras de teatro que irrespetan al espectador, sí, que irrespetan a los propios actores. Yo recuerdo una vez fui a una obra de teatro con una sobrina mía y la gente comía allí como si fuera un cine, sí, hacían publicidad por emplazamiento en cuestiones que estaban en el escenario, era muy desagradable.
Y cuando yo las veo a ustedes, yo siempre pienso lo que decía Carlos Márquez. Él decía, la buena televisión se hace como se hace el buen teatro. Y así sea el papel más superficial, el personaje menos trabajado, tú lo haces entregado como si fuera el gran personaje. Sí, sí. ¿Cómo llegaron ustedes a tener la conciencia de ese respeto que se ve en todas las producciones de ustedes? ¿Cómo llegaron ustedes a tener esa conciencia? Porque eso se siente. Yo me siento respetada en todas las obras en las que yo las he visto y en las que me he enterado que están, siempre han tenido buena crítica. O sea, nunca he visto que ustedes hayan pasado por una, así sea una telenovela o una obra de teatro más sencilla. Sí. Nunca han tenido malas críticas ni han sido juzgadas como personas superficiales. ¿Cómo llegaron ustedes a tener esa conciencia? ¿Cómo será? Yo no sé si eso... Yo creo que es la formación. Sí, la formación. Fíjate, yo creo. Por el lado de mi mamá, los abuelitos eran gente muy sencilla, ¿no? Y mi abuelito Luis y mi abuelita Imelda. Gente ay, muy sencilla. Mi abuelita también se llama Imelda. Imelda, sí. Mira, y no, mi es abuelita común, Imelda. No es común ese nombre. Imelda. Sí. Bueno, que venían de Mérida y eso, gente muy sencilla, muy de campo, pero con un sentido de la del ser bien, ¿no? Del bien. Y la gente de Mérida, la gente de Mérida es gente de palabra, mi papá son también de Mérida, y él siempre me decía que su palabra valga más que un documento escrito. Eso era ese compromiso. Que bueno, fíjate, ellos son 9, se criaron en barrios distintos y ni uno salió malandro, o sea, significa que hay una formación. Sí, hay valores. Una cosa de valores muy linda ahí. Mucho amor, porque también eso es básicamente el amor. Sí. Entonces ellos, amorosos, mis abuelitos, que generaron toda una atmósfera de amor en torno. Nosotros lo conocimos ya grandes, ¿no? Y lo conocimos, digamos, por relativo poco tiempo. Yo tenía ya 9 años cuando los conocí y ellos murieron cuando yo tenía 14 años. Claro. O sea, fue relativo poco tiempo de disfrutarlos. Pero personas de eso, que nos brindaron una sensación de amor, de naturalidad, de verdad. Sí. ¿No? Esos valores yo creo que están allí, ¿no? Y bueno, y lo otro es también por parte de mi papá, entonces esa es la otra formación que es más intelectual, más académica, que también también ese es otro tipo de valores, pero que son también valores sí. de lo que es la estética, la ética, el rigor. Es que me hace recordar eso que dice, o algo que yo siempre he pensado, que es como el gobierno de Evo Morales, que está como todo, y también pasaba con Chávez, ¿no? Está como esa intuición. Y la parte académica, por ejemplo, en Evo Morales, representada en el vicepresidente. El vicepresidente, ¿no? Exacto. Con Nicolás Maduro, el toda poeta. Esa intuición y la parte académica en algunos de sus ministros y en sus inquietudes también, en esa búsqueda. Entonces, como que uno como que se va tejiendo así como esos tejidos con humor, se va tejiendo y se va entrelazando. Y hay una parte de esta novela, Chico Buarque, uno lo conoce mucho como cantante, pero es un novelista extraordinario. Ah, no he leído nada de novela. Es un novelista extraordinario. Es muy inteligente ese hombre. Budapest es una obra que él escribió sin haber ido nunca a Budapest. Por lo que le contaban los amigos, no solamente se hizo esta novela, sino se hizo una película donde él hace un cameo, ¿no? Él aparece allí como un personaje, es bellísimo. Y hay una frase que yo quisiera que ustedes evaluaran. Hubo un tiempo en que si hubiese tenido que optar entre dos cegueras, habría elegido ser ciego al esplendor del mar, a las montañas, a la puesta del sol en Río de Janeiro y tener ojos para leer lo que hay de hermoso en las letras negras sobre fondo blanco. Es decir, este personaje podría haber renunciado a todo menos a leer. La lectura. Para ustedes el teatro es así. Para ti, como, o sea, están en distintas, ustedes como actrices, tú en la producción, los muchachos también, tras bastidores, otros en la actuación. Para ustedes el teatro es así, es algo irrenunciable. Y es así. Sí, definitivamente, es irrenunciable. De verdad, es más que una terapia, que también funciona como terapia, es un modo de vida, de vida. Sí. Yo, estudié eso, aunque tuve que no hacerlo desde siempre porque fui madre soltera, y eso es difícil. Me dediqué entonces al doblaje de voces, que de todos modos es una forma de actuación paralela y qué sé yo. Pero ya desde que las muchachas están grandes, me metí de plano y de lleno. Y mira, no es donde uno está más feliz, donde nos sentimos más felices todos, ¿verdad? Y digo todos porque yo sé que incluso Jorge, que no está actuando, pero que está en todos los detalles que colabora, él se siente feliz también haciéndolo, ¿no? Sí. Y aunque a veces uno dice, ay, qué flojera, hay que ir hoy, hay que montar, y no sé qué,
mentira, el momento de estar ya ahí es demasiado hermoso todo lo que... Sí. Son actos de creación, son actos de entrega. No, definitivamente. Sí, yo admiro mucho el teatro, porque el teatro, yo soy antropóloga, pero tuve un momento en mi vida que tuve que decidir entre antropología o teatro. Ajá. Y tuve la oportunidad de estudiar un año en el IFAD, lo que era el IFAD, que me dio clases César Rengifo. Ah, me dio casi clases. Imagínate, señor. Yo creo que de ahí él me ayudó también a optar por antropología, porque él era muy adorador de las raíces venezolanas. Y escuchar a César Rengifo era algo increíble, porque le encantaban sus raíces aborígenes. Y yo creo que ahí aprendí en ese año de teatro la importancia de empezar a trabajar desde el texto mismo, ¿no? Sí, desde el libro. Vamos a desglosar el libro, el contexto, la historia, los personajes. Es una lectura especial la del teatro. Por eso a mí me gusta mucho que tengamos la oportunidad de recoger la obra de, por ejemplo, de Rodolfo Santana, que esté recogida en libro, la obra de Rengifo, que Fundarte ha hecho un trabajo tan especial con la obra de Rengifo. Y que pareciera que en estos años, como que hemos venido valorando este gran pensador que tuvimos, el maestro del Libertador, Simón Rodríguez, que con esa consigna Inventamos o Erramos, marcó todas las investigaciones pedagógicas, todas las investigaciones académicas, todos los actos creativos, ¿no? Y hay algo que también tiene que ver con lo que yo les decía de saber el oficio. Él dice en Inventamos o Erramos, no es culpable un hombre porque ignora, poco es lo que puede saber, pero lo será si se encarga de hacer lo que no sabe. Cuando una persona no tiene talento para algo o no se ha preparado para algo, es honesto decir, no puedo. Han conseguido como el nutrirse unos de otros, ¿no? Porque ustedes también han, ahora con la Compañía Nacional de Teatro, ¿verdad? Con este renacer, tú estás en la directiva, tú estás como elenco estable. Esto ha sido como un renacer, porque en otras épocas de Venezuela el teatro se estaba tomando como muy en serio, pero ahora hay como un renacer. ¿Qué esperanza tiene usted en esa Compañía Nacional de Teatro, en esta nueva conformación? Bueno, imagínate, pues esperamos mucho. Yo soy una de las fundadoras de la antigua Compañía Nacional de Teatro, desde el año 84. Sí, exacto. Con Isaac Chocron. Con Chocron. Bueno, no, ahorita con que tenemos esa esperanza con nuestra nueva compañía de teatro, que era necesario porque para no solamente nos hace falta a los que hacemos, a los hacedores de teatro, que no estamos incorporados a nada, ¿verdad? A nada no, sino que estamos así trabajando de un lado para otro. Integrarse en un grupo, eso es interesantísimo. Da mucha fortaleza, ¿no? Y es un aprendizaje. Sí. Es un aprendizaje y te sientes más seguro, ¿verdad? Te sientes más seguro desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser valioso no solamente para nosotros, los que estamos haciendo teatro, sino a los que les vamos a transmitir, ¿verdad? Sí, sí. Este ahí está Antonio Cuevas, Daifra Blanco. Daifra, sí. Hay mucha gente valiosa. Cuando salió ese listado, yo me sentía tan feliz, decía, pero qué maravilla. Y eso no fue a dedo, eso fue producto de audiciones. Tenían que demostrar que valían para estar allí. Sí, señor, sí, señor. Sigue hablando tú por si... No, con la suerte. Digo que la compañía también, es afortunadamente interesante porque, por supuesto, se va a gozar de la... Eso es una ganancia. La posibilidad de diversos directores. Sí. Si ahorita arrancamos con Ibrahim Guerra y estamos todos encantados, descubriendo una metodología particular con una
filosofía también personal que va salpicándonos y nos vamos nutriendo, sí. Y nos ha cohesionado como grupo los que estamos. Uh-huh. Estamos trabajando muy chévere. Qué bueno. Muy contento. Entonces sabemos que este es un director, que después vendrá otro director, sí. Vendrán nuevos proyectos. Entonces es chévere, uno siente que va a crecer siempre, ¿no? Lo menciono porque por ahí también en la foto van a ver ese día hermoso. Estaba Freddy Ñáñez con ustedes en primer, ajá, plano, y atrás estaba todo el elenco. Yo me emocioné muchísimo. Hermoso. Que además esto no solamente va a quedar ahí entre nosotros, va a ser teatro, sino que lo vamos a proyectar hacia el interior. Y entonces eso es importante, ¿ves? Le vamos a llevar, no solamente le vamos a llevar el teatro que estamos haciendo ahorita, sino que le vamos a llevar también talleres, le vamos a dar, entre cada uno de nosotros, vamos a tener una misión de ir a alguna parte del interior a dar talleres. Entonces es interesantísimo porque también la gente de fuera, la gente del interior está un poco, ¿no? Excluida, porque sí, claro, sí. Todo se concentra en la capital, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, no, pero eso es bueno porque siempre lo piden. Y además en la compañía tenemos gente del interior. Claro, claro. Actores del interior. Eso es bueno. Eso fue algo muy hermoso también. Eso es bueno, eso es buenísimo. De este Fíjense, proyecto. Yo aquí, a mí me encanta arreglar la biblioteca porque consigo una cantidad de cosas. Gesto Quebrado, de Leonardo González Alcalá. Yo no lo conozco. Esto es un libro de Editorial Equinoccio y... a mí me pareció bello esto. Yérganse los tapices, ya nadie me sepa de caída, me quiero indolorosa. Ténganme con más olvido y seré yo, verdaderamente. Cuando más desconocida, más exacta. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Es importantísimo que muchos jóvenes están viendo este programa, entonces dicen, quisiera iniciarme en el teatro. ¿Verdad que uno tiene que desprenderse de uno mismo y darse al personaje? Eso es algo que muchos actores no entienden. Siguen siendo ellos y el personaje está como matizado de ellos. No se entregan al personaje. ¿Cómo hacen ustedes para desprenderse de ustedes? ¿Qué se requiere para eso? Porque es difícil desprenderse de uno mismo, no hablar como uno, no ver como uno, no sentir como uno. Sí, bueno, ser el personaje. No se desprende, sino que más bien... integras el personaje, ¿no? Nunca te puedes desprender, claro, de ti porque sí. Siempre eres tú. Tú eres, sí, es tu cuerpo, son tus, eres tú. O sea, no te puedes desprender, sí, de ti. Pero es más bien... ¿Cómo interiorizar el personaje? Sí. ¿Cómo hacer que el personaje entre en ti? En efecto, que tu mirada no sea la mirada de Citlali, sea la mirada del personaje. Y si uno lo siente como espectador, claro. Cuando uno a veces está en primera fila, a mí me pasó una vez con... creo que fue Eva Blanco, y ella agradeció y cuando subió la cara era ella, ya no era el personaje, y yo lo pude ver, esa transición. Y entonces sí, es verdad, es como que te posee el personaje, sí, porque estás entregado completamente. Es algo mágico además, es algo, ¿verdad? Mágico, es algo porque mágico. Porque ni uno mismo a veces siente eso, ¿verdad? Bueno, con la obra que ustedes hicieron, la de Aru, Amador de las Mujeres, uno se sentía transportado a India, y uno sabía que eran ustedes y que estábamos aquí, pero uno se sentía transportado. Éramos otras personas. Y era difícil porque era si uno no lo hace bien, entonces se convierte como una caricatura. Y claro, no, se sentía como una mujer en India. Claro, claro. Ay, qué bien. Sí, era muy hermoso, era muy emocionante. Ese poder ver los personajes. Y hay algo, fíjense, hay algo que Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, escribió en un cuento que se llama El curioso caso de Benjamin Button. Uh-huh. Yo tengo aquí esta novela gráfica sobre ese cuento, que se llevó también al cine, y que también dijeron que era una creación de Kino, que Kino había dicho que la gente nacía bien, y se iba disolviendo, hasta desaparecerse. Eso no lo hizo Kino, eso fue una idea de Mark Twain, que conoció Scott Fitzgerald, e hizo El curioso caso de Benjamin Button. ¿Ustedes qué opinan de eso? A mí me parecería extraordinario que esto fuera así, que uno naciera viejito, que se fuera haciendo joven, y que después se le olvidara que uno existía y se desapareciera sin saber, y a uno se, la gente se le olvidara. ¡Ay, qué bonito! A mí me gusta eso. ¿Verdad que sí? ¡Ay, sería hermoso! Mark Twain decía... Estoy muy bravo con Dios, por eso fue que esa fue la idea. Estoy muy bravo con Dios porque él hizo las cosas al revés. Teníamos que haber nacido viejos y después desaparecer. Es toda una locura. Ese extraño caso de Benjamin Button
Es interesante porque, claro, él iba poniéndose más joven, pero la gente que está a su alrededor no tenía esa supuesta enfermedad. Era duro para él, pero es verdad que sí, eso es importante. Era duro para él. Y como tú siempre dices, ¿verdad? De alguna manera el teatro es eso, porque es como un juego. Sí. Entonces siempre estamos jugando, ¿no? Jugando en serio, pero jugando. Entonces, de alguna manera, uno siempre está como un niño, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Y esto es nacer y morir, ¿verdad? En el momento. Claro, porque está jugando a otras vidas, ¿no? Sí. Está jugando a otras Ahora, vidas. Ustedes han tenido siempre buenas críticas, siempre. Pero yo me imagino, yo recuerdo, yo no sé manejar bien las críticas, porque como uno se entrega con tanta pasión, cuando la gente no entiende lo que uno está haciendo, uno le da como una tristeza. Cuando alguien critica algo que ustedes están haciendo, pero no la crítica constructiva, sino cuando alguien destruye algo que ustedes están haciendo o ha hablado mal de algún trabajo de ustedes, ¿cómo ustedes han manejado eso? Porque debe haber pasado, se deben haber enterado, hay envidias, hay gente mala también en el mundo del teatro, no todo es una belleza en el mundo del teatro. ¿Cómo han manejado ustedes esas cosas, las envidias, las pequeñas miserias de la gente? ¿No les hacen caso, pasan a otra cosa? ¿Cómo hacen? Sí, no le hacemos caso. Yo en lo particular no les hago caso. No pararle. Yo volteo la hoja. Sí, no. Yo en verdad no les hago caso. Claro, hay momentos en que sí. Por ejemplo, cuando hay porque hay muchos que se dicen ser críticos y no lo son. Sí. Y que hoy en día, desafortunadamente, no existen esos críticos que tuvimos antes, que antes sí teníamos la gente preparada como crítico de teatro, crítico de cine, crítico de artes plásticas, lo existían así por área. Ahorita quedan muy pocos. Sí. Y hay muchos que dicen y hablan, pero para criticar, por ejemplo, el teatro, tienes que conocer realmente el teatro. Claro. Pero tienes que conocerlo desde adentro, para poder opinar, ¿no? Sí. Porque desde afuera no. Y sí hay muchos que hablan. Y a mí lo que me duele cuando hay críticas así negativas, por lo único que me duele es que eso está escrito. Y lo escrito queda. Sí. Y entonces, esa es la historia, como quien dice. Entonces, mucha gente no vio. Claro. Y se va a dejar llevar por eso que está ahí escrito. Eso es como con los medios de comunicación. Yo creo que uno mismo tiene que formarse su opinión. Uno mismo tiene que ir al teatro, independientemente de las críticas positivas o negativas. Sí, hay que investigar mucho. Hay que investigar mucho. Y también todo es subjetivo, ¿verdad? También puede haber gente que le guste, no tiene por qué gustarle a todo el mundo de lo que uno hace. Claro. ¿Sí? Es válido, verdad. Pero ustedes siempre han tenido una gran aceptación, yo creo que un gran respeto. Se ha entendido el trabajo de ustedes como un trabajo respetuoso. Por eso es que uno tiene afecto por lo que ustedes hacen. Tu es le soleil, un millón de matins. No sé, nosotros siempre nos vamos a encontrar, siempre nos da risa. La otra vez venía saliendo el Teresa Carreño porque estábamos viendo Peludas en el Cielo, que ganó un premio importante el año pasado, el premio a Pacuana, el Festival de Teatro. Y yo fui con mi mamá, entonces veníamos saliendo, no habíamos tenido oportunidad de saludarle, veníamos saliendo en el carro el Teresa Carreño con mi mamá y venía Aura, venías con el grupo, pues. Entonces, claro, las luces, con Francis Rueda, las luces la encandilaban y yo le digo, ¡epa, Aura, qué tal! Entonces Aura se metió así en el carro y dice, ¿de parte de quién? Ay, a mí me dio una risa con la ocurrencia. Pero fíjate, aquí dice, el teatro se parece a la lectura. Es como la radio también. Aquí dice Gustavo Pereira que la relación cerebral que establecemos ante imagen y frase es orgánicamente diferente. Por eso el humano creó la palabra. No existe figura, ni gesto, ni señal que sustituya el complejo universo de sensaciones, de ideas, de conexiones mentales que pueden expresarse y entenderse con palabras. El dulce y fecundo placer de leer, acaso sea el más jubiloso ejercicio de la razón. ¿Y qué otro arte se nutre de la palabra sino el teatro, verdad? El teatro. ¿Será eso? La lectura atenta que se hace de cada obra, lo que tú decías, todo de cada desglosar texto. Todo el texto. Meterse belleza, en ese texto. Sí. Por eso a mí me daba tanta, no sé, me sorprendía. Una actriz muy mala, que en la última fase de Carlos Márquez como actor de telenovelas compartía él con ella y a ella le pagaban como 300 veces más que a Carlos. Y estaban haciendo una obra de Rómulo Gallegos.
y ella decía, le preguntaron en una entrevista que si se había leído la obra. Y ella decía, no, porque leer es ir hacia atrás y yo soy moderna, voy hacia adelante. Y yo recuerdo que Carlos decía, uno tiene que leer y releer el personaje, y imbuirse, investigar la investigación. Y por eso yo quisiera que termináramos el programa con una reflexión importante. Y yo creo que esto también les cuadra a ustedes. Cuando fui profesor no pude ocultar a mis alumnos las experiencias que había vivido, dice Howard Zinn en el libro Nadie es neutral en un tren en marcha. La vida es un tren en marcha, el teatro es un tren en marcha. A menudo me he preguntado cómo se las arreglan muchos profesores para pasar un año con un grupo de estudiantes sin revelarles nunca quién son, qué vida llevan, por qué piensan como piensan o qué esperan conseguir sin decirles hasta dónde aspiran a que lleguen sus alumnos y el mundo en general. Esta misma ocultación revela algo terrible, que es posible separar la propia vida y las convicciones más profundas que uno tiene sobre el bien y el mal del estudio de la literatura, de la historia, de la filosofía, de la política y del arte. ¿Ustedes pueden separar su vida del teatro? Para nada, no. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Para mí la vida es un teatro en tiempo real. Es cierto. Estamos haciendo teatro la vida todo es teatro. La vida es teatro y el teatro es vida. Y el teatro es vida, es cierto, es cierto. Es cierto. En el gran escenario de la vida, como decía Maelo. Ajá, Mael Rivera. Sí, señor. En el gran escenario de la vida. Pero además es tan, no sé, tan bonito estar en un escenario y entregarse, como decía, Galeano una vez escribió en uno de sus libros también, que fueron en Italia una obra de teatro que dice que él nunca había visto una cosa tan bella. Y había solamente 3 espectadores. Y él decía que los artistas se habían entregado, decía, como si fuéramos igual, miles. Entonces dice que cuando terminó la obra ellos se pararon y casi les sangraban las manos de tanto aplaudir, porque decía, ustedes se entreguen igual a una persona que a mil. Claro, tiene que ser. Porque es una ceremonia, aunque haya una sola persona, ya está el público y están acá los actores, una ceremonia. Igual tenemos que entregarnos, igual. No les pega si hay una persona o hay miles. No nos debe pegar por nada. No. A lo mejor a alguno les pegará, por lo menos a nosotros que tenemos esta disciplina. Sí. No pega. Que no, tenemos esta mística, porque eso es cuestión de mística. Sí, yo no sé los actores de hoy día, pero a mí ni antes ni ahora. Antes, imagínate tú que hacíamos teatro prácticamente gratis, casi que le teníamos que pagar a los amigos para que nos fueran a ver. Todo lo contrario, y damos así función para 2-3 personas. Sí. E igual la entrega tenía que ser como si fuese un estreno, como si la sala estuviese. Bueno, yo tengo mucha esperanza, y con eso quiero terminar. Yo tengo mucha esperanza con la compañía de teatro, con la Compañía Nacional de Teatro. Yo celebré muchísimo cuando te dieron el Premio Nacional de Teatro. Ay, tan bella, gracias. De verdad, mucho. Pienso que también todo este apoyo que da el Estado al teatro va también incorporando de alguna manera, fue cuando se regalaron todos esos libros, millones de libros, y la gente se incorporó a lectura, y la gente de las editoriales privadas creía que la gente iba a comprar más libros. No, van a comprar más porque está formando lectores. Claro. Todo este apoyo también va propiciando que las empresas privadas de teatro también hagan teatro. Sí, malo, bueno, eso lo va determinando el tiempo. Yo quiero simplemente agradecerles que nos hayan abierto las puertas de la casa, felicitarlas, que sientan ustedes que están entregando tanto al país, que todo lo que ustedes están entregando es bello para el país, es sanador para el país, son puntos de encuentro en los que personas que a lo mejor piensan diferente van y salen contentas de una obra de teatro, aunque piensen diferente de otras cosas, pero en la obra de teatro se hermanan. Entonces, bueno, quisiera que ustedes terminaran el programa con lo que ustedes quisieran, las 3. Bueno, yo agradeciendo que hayan estado aquí en nuestra casa, ¿verdad? Agradeciendo esta entrevista. Ay, me siento, pero así como dices cosas tan bonitas, yo, ay. A mí me pega, no sé, como que es demasiado, ¿me entiendes? No, por favor. Como que es demasiado, en verdad, porque uno nació para eso, para entregar y lo que uno sabe, darlo, ¿verdad? Yo creo que esa es la misión de cada ser humano, pero en fin, yo agradecidísima de que estén aquí con nosotros, de que hayan entrado a nuestra modesta casa, ¿verdad? Todo es teatro, mira ya esto. Todo es teatro. Todo es mentira. Todo es escenografía. Es mentira, pero bueno, y además una gran responsabilidad que nos dejas con lo que has dicho y con lo que está significando este programa para todos los que nos ven y nos oyen aquí. Es para nosotros una gran responsabilidad. Y bueno, mejor dicho, que nunca los
les vayamos a fallar, pues no, que siempre estemos. Yo creo que no, porque eso está, uno quiere hacer las cosas bien y las hará siempre bien dentro de lo que está dentro de uno. Pues. Así es, ¿y tú qué dices? Bueno, yo agradecer este cariño mutuo. Sí. Sí, creo que es una herramienta de vida el teatro. Y yo le quiero dedicar este programa también a mi papá, a Jorge Godoy, quien fue un hombre de teatro, gracias a él y a mi mamá, que se conocieron por el teatro, y la familia sigue haciendo teatro como él. Qué bello. Bueno, nosotros los invitamos a leer siempre, a leer de todo, y a saber que también los libros y el teatro tienen mucho que ver. Con Aura Rivas, Citlali Godoy, Nayeli Godoy y María Elcira Matute, fue este programa con la compañía de nuestros compañeros de Venezolana de Televisión. Yasmelio sale en la producción, Xavier Rivero, que antes era visualizador y ahora también es productor del programa, y Lilibe Ibarra, que se incorpora pronto también a la librería mediática. Hasta el próximo programa. ¿Y cómo haces tú? Bella, bella. Que viva el teatro. Que viva la vida. Que viva la vida. Y que viva María Elcira.